con Kasper Schmeichel, portero de Dinamarca, fue elegido por la FIFA el mejor jugador del partido que disputó ante Croacia correspondiente a los octavos de final del Mundial de Rusia. El guardameta del conjunto escandinavo fue el máximo protagonista del choque en su tramo final, cuando detuvo un penalti a Luka Modric a falta de 3 minutos para la conclusión de la segunda parte de la prórroga. Después, en la tanda de penaltis, el portero danés paró otras 2 penas máximas, pero sus intervenciones no fueron suficientes para que su equipo se clasificara para los cuartos de final. ¿Cómo explicar qué ha ocurrido? Es un extraño sentimiento. Estoy orgulloso del equipo. No hablo de 11, hablo de todo el equipo. Hoy hemos tenido una oportunidad, hemos sido mejores en el segundo tiempo, no hemos tenido suerte. Es difícil de aceptar. Tengo muchas emociones hoy, dijo. Schmeichel declaró tener una enorme decepción y a la vez un gran orgullo por el partido y el torneo que completó Dinamarca. Además, afirmó que utilizó su intuición para detener los penaltis que, en ocasiones ha ensayado en los entrenamientos y ha estudiado en vídeo. Terminó la rueda de prensa con una frase contundente. Recordaré este sentimiento y será útil en el futuro. Volveremos, concluyó.